Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista a la Carta en esta nueva temporada acá de La Minga, donde hemos tenido interesantes conversaciones y esta vez no va a ser la excepción. Nuestro invitado lleva 36 años en la comuna de Colina en una tremenda responsabilidad, dirigiendo una escuela, una de las escuelas más emblemáticas, significativas también de la comuna, la Escuela Premio Nobel Pablo Neruda. Me refiero a nuestro invitado, al profesor y director, o va a decir ex profesor y ex director, don Héctor Ahumada. ¿Cómo está, Héctor? Bastante bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, es que nos parece interesante, no solo por el proceso que se vive ahora, del cual queremos relevar su participación. No me refiero tanto a la reforma, que también entiendo que usted ha participado, sino que me refiero a este proceso de que usted deja la profesión. Ya la dejó, ya deja de hacer. O sea, yo dejo el cargo. Deja, ¿no?, el cargo. La profesión va conmigo. La profesión va con usted. Cuéntenos un poco qué ha significado eso, porque después de 36 años porque usted llegó en el año 1980 a hacerse cargo. No, llegué como profesor. Ya. Como profesor. De ahí fui ocupando todos los cargos que existen en la educación hasta llegar a director. Ya, perfecto. Hablemos del encargado de escolar, hablemos del encargado de orientación, de evaluación, jefe técnico. ¿Ya? Abollera, como usted llegó de la comuna. Llegó el año 1980 acá, ¿cómo era Colina? No, Colina era totalmente distinta, era un pueblo. ¿Ya? Aquí hablamos de ciudad ya. ¿No? ¿Ya? No hay comparación hoy día con lo que era cuando yo llegué. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la escuela misma, ¿cómo...? Cuando yo llegué se estaba construyendo. ¿Ya? ¿No? Se estaba construyendo, digamos, y esperamos pacientemente haciendo las matrículas para poder iniciar las actividades. ¿Cuánto fue ese más o menos ese lapso? Comenzamos en septiembre nosotros, las clases formales. Perfecto. ¿Ya? Y por eso que el aniversario se celebra el 1 de septiembre. ¿Ya? Porque ese día comenzamos las clases realmente en la Ya empezaron las clases, claro, en el Premio Nobel Pablo Neruda. En aquellos años se llamaba F305. ¿Ya? Solamente con el número. ¿Ya? Y ese número venía de la escuela de la Nueva Matucana, que era un campamento que se había cerrado. ¿Ya? Y entonces sacaron el número de ese número, digamos, que tenía en la escuela, y ahí, posteriormente acá se le puso el nombre. Oiga, ¿qué significaba usted estar ahí a cargo a la cabeza de la Premio Nobel? Un desafío grande, con metas claras a cumplir, hacer una inserción de la comunidad en la escuela, ¿no? Que de alguna manera, con lo que cuesta que el apoyado participe por su trabajo, por diferentes razones, ya se lograba bastante avance y demostrar, digamos, que los niños con dificultades económicas, sociales, culturales, de todo tipo, también podían aprender. Ese fue el gran desafío propuesto. Bueno, ¿no? Respecto a eso, yo quiero ir a lo actual, ¿eh? Porque usted se va en el momento donde el Premio Nobel está en su mejor estado histórico. Claro, bueno, podemos decir mucho orgullo, digamos que llevamos 6 años con los mejores rendimientos de la comuna, destacado en a nivel nacional, ¿no? En un momento estuvimos en los top 10, ya de hecho se hizo un reportaje muy grande por televisión nacional de cómo una escuela como aquella podía tener esos resultados, de más de 800 puntos en los cuartos de los Simpsons, ¿ya? Y que realmente eso afianzó lo que como profesores nos habíamos puesto de acuerdo, ¿ya? Demostrarle a la comunidad, a las autoridades, que los alumnos con los recursos necesarios, que tengan los cuadernos, que tengan cómo cambiarse, que, en fin, lo que un niño necesita, puede aprender y aprender bien. Pues de hecho, la cantidad de profesionales que hay hoy día de esa escuela es nada. Sí, claro. Nada. Y de ahí se ha planteado. ¿Ya? Bueno, yo entiendo que ese proceso es complejo. Yo, la verdad que voy a hacer, hemos conversado muchas veces con Héctor, con el director, respecto a este tema, porque cruza los aspectos que se están discutiendo hoy en día. O sea, el ejemplo de Pablo Neruda es un paradigma de lo que en este momento estamos hablando de educación de calidad, de educación gratuita, de educación inclusiva, de lo que muchas veces hemos hablado. Claro. Bueno, usted que es fiel defensor de la reforma. De eso se trata. Si la reforma es lo que yo, bueno, logré hacer en la escuela. Y lo logré, digamos, con un equipo muy bueno también, ¿no? Porque solo tampoco hace muy pocas cosas, es un equipo de profesores extraordinarios, ¿ya? Sacrificio enorme, ¿ya? Partiendo, digamos, con esto de hacer tareas en la casa, que todavía es una cuestión que no se saca de encima, el profesor trabaja de esa forma, ¿ya? Cambiar la mentalidad, porque también tiene que tener familia,
¿Ya? Entonces, lograr, digamos, ya lo que tiene la escuela significativo, total. Ya, y yo me voy de esta escuela, digamos, así como cuando sale contento, feliz de haber cumplido con metas propuestas. O sea, no la va a echar tanto de menos ni tampoco va a hacer un chasis todo el hora. No, si yo estoy metido en la escuela, igual. Es mi escuela. Claro, ya. Los he ido a ver todos estos días, intentando, ya, digamos, que no se rompa la continuidad. ¿Ya? Bueno, como quedó la jefe técnica, yo espero que ella asuma, digamos, que es también. Y ya no es la jefe técnica, que ahora va a ser la directora. Es la directora de guía. ¿Ya? Mientras o se reemplaza el jefe técnico o su hermoso director. Un paso transitorio que ocurre siempre en la escuela. ¿Ya? Especialmente en esta, ¿no? Entonces, lo importante es que la persona que dirige la escuela entienda que es un trabajador, ¿ya? Y no de la vida brillante de pensadores que creen que se hacen las cosas desde una oficina, ¿ya? Que ha sido la gran diferencia que tenía hasta con el Ministerio de Educación. Bueno, usted, ¿ya?, habla de un equipo. Yo le pregunto por su equipo, le pregunto por el equipo más cercano al profesor, ¿cómo asumen este compromiso? Y también le pregunto por el rol de quienes están administrando, quiénes son sus sostenedores, que es la Corporación de Educación en este caso. ¿Cómo ven? Bueno, mira, yo cuando partí hubo una alta discrepancia, pero después, bueno, ambos yo creo que salimos los espacios, entendiendo, ¿ya?, que la corporación tenía que poner los recursos y nosotros la calificación del trabajo. Ya, y eso se logró, digamos, vino después la ley CEP, que apoyó mucho el trabajo económicamente. Hoy día en esta escuela no, ningún niño puede decir que no tiene cuaderno, lápiz y goma para estudiar. ¿Ya? Lo digo así en ese sentido, pero también hay vestuario, también hay alimentación, hay todo un programa de alimentación, digamos que la JUNAE da para el 80% del alumnado en toda la escuela, nosotros tenemos 100%. Pero hay gestión, digamos, que se han realizado. Entonces, y además el tema tecnológico que también ustedes lo han tenido, mejoramiento de infraestructura. No, también ahí la corporación se ha puesto bastante bien. ¿Ya? O sea, bueno, el hecho que nos entreguen los medios para hacer las cosas hoy día, ¿ya? Y digo, y lo repito hoy día, porque también hubo un tiempo en que fue la negación grande, ¿ya? Es que entendió, digamos, que habiendo recursos hay buenos resultados. ¿Ya? Ahora, yo quiero extrapolar eso a lo que estamos hablando, porque yo, la verdad es que uno tiene, en este caso vamos a ir de lo particular a lo general, su visión de lo que es este proceso de reforma educacional, por dónde van. Usted ha hablado un poco, obviamente, señalar que don Héctor Ahumada, desde que llegó a Colina, que también es parte del Colegio de Profesores y lo sigue siendo, en este caso, fue presidente provincial y ahora. Sí, tesorero provincial y presidente comunal. O sea, tampoco deja los gremios. No, nunca. Ahí voy a vegetar yo. Perfecto. Ahora, respecto a eso, yo le quiero preguntar, porque ustedes, los profesores, van a tener que ser clave en este proceso, sobre todo de carrera docente, lo que ustedes están pidiendo. Claro. ¿Usted insiste en ello? Sí, yo creo que lo que se ha logrado es insuficiente. ¿Ya? O sea, no podríamos decir que esta es la palacea de. ¿Qué es lo óptimo? Personalmente, para usted, ¿qué sería lo óptimo se lograse? O sea, que tiene que lograrse, digamos, un sueldo digno, que el profesor pueda vivir cómodamente. ¿Ya? Junto con eso, digamos, que tenga el tiempo para trabajar en la escuela. ¿Ya? O sea, no solamente haciendo clases, sino que también con el proceso de planificación. Perfecto. ¿Ya? Es lo que nosotros lo que conocemos como la hora no lectiva. La hora no lectiva. Ahora, respecto, ¿ya?, a hora no lectiva, lo óptimo para usted, lo correcto. También lo óptimo es 50-50. Mitad de horas de clase, mitad de planificación y trabajo con la comunidad. ¿Ya? O sea, porque el alumno no es solo. Y en el mundo real. ¿Ya? Claro. Pero en el mundo real, ¿ya?, eso del 50-50 se va a poder lograr. Mire, a través de más de 20 años de lucha, de trabajo gremial, se logró recién instalar una carrera docente. ¿Ya? Como discusión. Claro, recién instalar en el Congreso, como que proyecto tuvo, de ley. Bueno, que la comunidad sabe, tuvimos casi 2 meses en paro para poder reducirla de mejor manera, ¿ya? Pero tiene hartas cositas, digamos, que deja en el aire todavía ese, el tiempo que el profesor debe estar haciendo clases, el tiempo que todavía no se concreta ni siquiera ahí. ¿Qué pasa con la deuda histórica? Bueno, la deuda histórica, el proceso como deuda histórica perdido, ¿ya? Perdido. Lo que se está pidiendo ahora es una compensación. ¿Ustedes están renunciando a eso o están negociando? Se sigue peleando que tiene que haber una compensación del daño causado, ¿ya? Reparar el daño que se hizo. Que hay una
el traspaso del Ministerio de Educación en las municipalidades provocó la deuda histórica, ¿no? Que no, era el aumento. El no reconocimiento de. Claro, porque era el aumento salarial de los profesores, ¿ya? Y con el traspaso en los municipios se cortó. No se reconoció nunca. Claro, entonces hay profesores que al sacar la cuenta deben ser más de 80 millones de pesos que se les deben si se vienen. Ahora, eso nosotros sabemos que está perdido por el tiempo, pero lo que nosotros decimos es una compensación, ¿ya? Y llegando por último a que se mejoren las jubilaciones de nuestros agentes, ¿ya? Porque las jubilaciones que están saliendo los profesores por término es mala. Hemos visto casos, claro, tremendo. Sí. Ahora, sus colegas, ¿cómo los vemos? O sea, de respecto a los colegas, ¿usted cómo jubila? No le voy a preguntar los montos, pero no, ¿cómo jubila? ¿Jubila tranquilo o jubila medio? No, yo jubilo tranquilo. Yo jubilo tranquilo. ¿Y el resto de los colegas? ¿Cuántos jubilan acá en Colina, por ejemplo, en este proceso? En esta salida salimos 30 profesores. 5 directores y 25 profesores. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Ya? Porque aquí todos los conocemos. Claro, está la directora de la Escuela Especial, la directora de la cárcel, de Humberto Díaz, la profesora de Chacabuco, o sea, la directora de Chacabuco, la directora... No, ¿ya? Fernando Bravo también. Esos son los 5 directores. Y de los colegas está la Bernardita, la Juana Vivanco, que bien conocida, ya, el colega de Algarrobal. La profesora Carmen Gloria. Carmen Gloria. Y ahí había otra colega más también. Eran dos colegas. Y la Rosa Sarce también. Con la Rosa Sarce de UTP. Ella también se va. Ahora, ¿tranquilos? Por lo menos lo que hemos conversado, que sean contentos y un poco para poder salir de esta fuerte situación, digamos, que tiene que ver con el agobio laboral. Pero ya con los años también siente el peso del agobio. Y también quiere estar con su familia. Entonces esta fue una buena oportunidad porque en esa lucha gremial que se dio se consiguieron un bono, ¿ya? Entonces un bono considerable como para que más o menos el sueldo de un año, dado de un solo, de una sola vez, ¿ya? Y eso hace, digamos, que, eso que hace a... por lo menos un año vamos a vivir felices y tranquilos, ¿ya? Con ese bono más, porque la jubilación cuánto va a llegar, 200 mil pesos, ¿ya? Entonces, que son los cálculos que sacan la AFP, que es una institución que también estamos viendo, digamos, cómo se logra terminar con la AFP, ¿no? O sea, ya muchos países... Bueno, esa es una lucha, ¿no? No solo los profesores, sino que yo creo que todos los trabajadores. Todos los trabajadores, ¿no? Bueno, Jared, quiero hacer una pausa. Esta es la primera que vamos a hacer dentro de esta conversación muy interesante con don Héctor Ahumada. Volvemos inmediatamente. Ya estamos de vuelta acá en esta entrevista a la carta con Héctor Ahumada. Yo quiero pasar a temas políticos y personales, directamente. Porque aparte de ser usted un dirigente histórico de lo que es el Colegio Profesor, usted ha sido miembro y militante del Partido Comunista durante prácticamente toda su vida, desde muy joven. Desde los 14 años, a la juventud comunista. ¿Qué ha significado eso? El Partido Comunista ha cambiado, lo ve distinto, tiene ciertos matices distintos, ahora que de alguna manera son parte Palacio, por así decirlo. ¿Ah? No, yo creo que nosotros estamos con un pie adentro y un pie afuera del Palacio, ¿no? Claro, porque no nos casamos, digamos, con ciertas cosas. O sea, eso es conocido por la base. ¿Ya? Nosotros seguimos insistiendo, digamos, que este gobierno, o sea, se eligió con un calendario de acciones a realizar, ¿ya? Y nosotros vamos a seguir hasta el final con que eso se cumpla. El programa de gobierno. Ahora, ¿ya? Recién dejamos atrás unos temas pendientes de los mismos profesores. Claro. A nivel macro, y le pregunto a usted personalmente, ¿cuáles son los temas más pendientes? Usted mencionó la AFP, ¿cree que eso no lo...? O sea, es un tema fuerte. Tiene que ser solidario, tiene que ser como las cajas antiguas, donde uno jubilaba con un margen de dinero que le permitía vivir medianamente en mejores condiciones que vivía. ¿Ya?
¿Ha faltado voluntad política para tratar ese tema de una forma distinta? Yo creo que sí. Yo creo que falta mucha voluntad política. Los intereses económicos son más potentes y están metidos dentro de la nueva mayoría también. Y eso lo hemos dicho. El comunista que hable va a decir, porque es la verdad, ¿ya? Aquí no hay... Nosotros no estamos coludidos ni estamos amparados por ninguna empresa que nos financie y por lo tanto tenemos la... todo limpiecito, ¿no? Ahora, bueno, tienen la, de alguna manera la autoridad para hablar precisamente de este tema. Moral. Ahora, ¿cómo ve usted esto, el tema del financiamiento regular de la política? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha vivido? O sea, ¿cómo lo ha analizado? Bueno, ¿como profesional? ¿Como...? Mira, se hicieron muchas denuncias al respecto, pero nunca llegaban a acuerdo. Yo creo que una de las grandes cosas que hay que reconocerle a este gobierno, ¿ya? Que se atrevió a pagar el costo de que se denuncien cada día más cosas. Porque esto tiene un costo político. Y resulta que hoy día la Bachelet aparece como la responsable de todas las de miles de años. Esto de las formas no es nuevo. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿quién tiene la culpa? La presidenta. La presidenta. ¿Ya? O sea, tendrá la culpa de algunas cosas, ¿no? Tampoco no de está libre de todo, pero no de todo. No de todo. ¿Ya? Ahora, si recibieron o no recibieron, y bueno, será la justicia la que está investigando, ¿ya? Pero también se habla de hacer algo para tapar todo este monte, nosotros no estamos de acuerdo. Debe destaparse la olla completa, ¿ya? Y van a seguir apareciendo, ¿ya? Lo que apareció de los militares hoy día, ¿ya? Que era un tema tabú. Ahora se sabe que la ley reservada al cobre tuvo mal uso durante años. Es horrible, pues, digo, esto de que se sale a la palestra, digamos, todo lo que gastaban en los chavos, ¿ya? Que son miles de millones de pesos, ¿ya? O sea, es un tema, digamos, que es lo que se conoce a través de la información que se permite entregar también. Porque hay otras cosas que claro, no se pueden... Los medios de comunicación tienen filtraciones, claro. Tampoco pueden tirar todo. Ahora, respecto al tema de los militares, yo quiero volver atrás. ¿Qué significó llegar en el año 1980 a Colina, una comuna eminentemente militar, en plena dictadura, usted siendo un militante del Partido Comunista? ¿Sufrió represión? Pues yo me vine a Colina, ¿no? Pensando que aquí iba a vivir despejado un poco de la persecución, ¿no? Pero dos o tres semanas ya estaba instalado y ya habían llegado a visitarme y a advertirme cómo tenía que comportarme. A ver, ¿ya? ¿Cómo eso? O sea, ¿quién se acercó? ¿Se acercaron a su casa? Militares. ¿Sí? ¿Militares? Militares. ¿Y le dijeron usted, don Héctor, nomás? Sí, ya después en la escuela, el señor Parera, el señor Sarayol, ¿ya? En la misma oficina que yo fui después como director. ¿Ya? La amenaza latente con la directora de la gente. Dime, ¿ya? Si este gallo te molesta y si te lo sacamos, y se va, ¿ya? Y eso he vivido y hay personas que hoy día lo pueden corroborar, que es la directora que trabajaba en la época, ¿no? ¿Alguna vez estuvo detenido? Sí, fue una detención, dicen, de control. Tuve un día completo en el gimnasio municipal. ¿No? ¿De Colina? Claro, pero eso, digamos, se mira con el personaje, pero también se deja de lado a la familia, digamos, pensando. Cuando a mí me sacaron, me llenaron mi casa, se lo tira, bueno, con esa facilidad, ¿no? Ellos destruían todo lo que pillaban, ¿no? A tu paso, ¿ya? Y me sacaron de mi casa con el llanto de mis hijos y mi mujer, ¿no? Pero bueno, ellos sabían que yo estaba embarcado en esto de la resistencia contra el régimen, ¿no? Y ellos sabían también que formaba parte del 34 de Manuel Rodríguez, ¿no? Entonces, oiga, pero eso lo asumimos con altura, y mi familia me acompañó. Don Héctor, yo sé que esto no es fácil hablarlo, porque yo sé que viene de antes. Usted, por ejemplo, antes de ese momento, de Cerro Navia, porque usted es originario, oriundo de Barranca, ¿cómo es eso? De las Barrancas, sí. De las Barrancas. De las Barrancas. Y usted, ¿cómo llega a la educación y cómo llega a esto? ¿Cómo? Porque yo sé que esto, los ideales que tiene usted no vienen de hace mucho tiempo. Sí, de niñito. Mira, yo cuando joven, cuando lo no, hacía talleres infantiles en la población. Ya. Entonces, llegamos a la juventud, armamos grupos de pioneros, que son la fase primaria del Partido Comunista. Ya. Y con ellos trabajábamos, o sea, llegaban muchos más niños que pertenecían al grupo de pioneros. ¿Ya? Y los locales que teníamos del partido hacíamos actividades, tareas y todo ese cuento. Bueno, ahí mi hermana, que era profesora, ¿ya? Cuando ocurrió el llamado del presidente Allende, ¿ya?
conversiones, mire, se necesitan profesores. ¿Ya? Porque yo no te pido para profesor, ¿no? Bueno, pero con todo lo que hay hecho con los cabros chicos, ¿no? Claro. De más que morir, bueno, yo te puedo ayudar y van a ver también trabajo. Ingresé el año 71 a la pedagogía. ¿Ya? Y bueno, ahí a estudiar, todo eso. Pero antes de eso, usted, pues, lo que pasa es que es anecdótico, porque usted era de corte y confección, era sastre. Ah, claro. Yo tenía mi taller de sastrería. Antes de ser profesor. Yo, antes de ser profesor. Yo a los 18 años egresé de la Escuela Nacional de Sastrería, ubicada allá en Sierra Bella, todavía existe. ¿Ya? Donde uno aprendía desde hacer el ropero de la guagua hasta el más confinado traje de novia. Pasando por el traje sastre, por todo tipo de confección. La camiseta de guagua. Oye, ¿usted tuvo clientes? ¿Tuvo clientes importantes? Importante, sí, yo le hice la ropa al dueño de Falabella, a la familia de él, ¿ya? Como era dama, hombre, sí. Y mujer, la misma familia. Y bien, bueno, así trabajaba muy bien. Y bueno, con este llamado que se hizo del gobierno, del presidente Allende, ya, y la intervención de mi hermana, que era profesora, partí, ¿no? A ojos cerrados. Y de ganar buena plata, más que ganar idealismo puro. ¿Idealismo puro? Claro. Ahora, pero creo que si me ocurre, lo haría de nuevo. ¿Usted lo haría de nuevo? ¿Tomaría la misma decisión? Sí. ¿Estos cuántos años fueron entonces? Fueron casi 46 años de docencia. Sí. ¿Los mismos años de matrimonio? No. 46. Oiga, vamos cambiando a los 47 más o menos. ¿No? Sí. Pero ¿Usted cree que, porque yo quiero volver al tema que estábamos hablando, yo sé que es complejo. Yo no lo puedo separar a usted de lo que hemos estado hablando. ¿Usted cree que esa herida se curó o todavía queda? ¿Cómo? La herida de la dictadura. No, todavía queda mucho. Mientras no haya justicia real, todo va a seguir. Ahora, porque tenemos acá cerca en Punta Peuco a varios de los que cometieron esa violación. Claro, pero la justicia quedó demostrada públicamente. Hoy día, si te portáis bien, te vais para la casa. ¿Ya? Entonces, eso ha ocurrido. Pero es otra cosa. Sí, pero eso es otra cosa, porque estamos hablando de separarnos. ¿A cuántos militares lo encontraron en la calle? Los fotografiaban y estaban supuestamente en Punta Peuco. ¿Ya? Entonces, tenían derecho a salir porque se portaban bien. Claro, si es cuestión de portarse bien, el documento, te portaste bien, partir. Tener la libertad condicionada, vigilada, lo que se quiera. ¿Sí? Pero la justicia, es la justicia que intenta en Chile. Ahora, yo le pregunto para los próximos años, porque yo sé que usted va a mirar, va a ser espectador, usted me dice que además va a seguir siendo dirigente del Colegio de Profesores. Sí, militante comunista. Si es que los profesores, ¿sí?, lo deciden así como usted dijo. Claro. ¿Qué le gustaría ver respecto a este proceso que se ve? Porque el proceso de la reforma educacional empezó, pero tiene muchos años todavía. Mira, a mí me gustaría ver a los profesores contentos en la sala de clase, ¿no? Que no vaya con angustia a trabajar, ni porque está en la laboral, ni porque el director de la escuela le impone cuestiones que no son al alcance, o por el maltrato que reciben algunos profesores. ¿Ya? Que eso nosotros sería... hemos denunciado. Y eso lo hemos denunciado aquí en Colina y en muchas otras comunas. ¿Ya? El maltrato. El que le hagan un descuento, por ejemplo, al profesor, no le paguen a donde tienen que cancelar, ¿no? Y por lo tanto, después más encima de la cuenta, el profesor tiene que pagar los intereses. ¿Ya? Porque las corporaciones se hacen con eso. No es esta corporación, afortunadamente no es esta, porque yo lo hemos conversado harto y hemos estado vigilantes en ese momento. Pero en la comuna de Lampa, en la comuna de Quintil, sí se da. Sí se da. Sí se da, el cuarto. O sea, aquí mismo en la provincia de Chacabuco. En la misma provincia de Chacabuco. ¿Ya? Yo le digo, ni siquiera el profesor, nosotros lo hemos considerado en el Colegio de Profesores, pero el sostenedor le descuenta la plata de la colegiatura por pertenecer al Colegio de Profesores y no la cancela a la institución. ¿Al propio Colegio de Profesores? Al propio Colegio de Profesores. ¿Ya? Y por eso yo creo que están dos comunas, porque están al lado mío y la evidencia y las conozco muy bien. Bueno, esos son los temas que a usted le gustaría ver. Ahora me refiero yo feliz. Ahora, no cualquiera puede ser profesor. Sí, por supuesto. Y estructuralmente, desde el punto de vista de los alumnos, desde el punto de vista de la educación, porque sé que ese desafío es mucho más amplio. Bueno, yo creo que si se continúa en la línea de darle oportunidad a todos los niños por igual,
entregándoles los medios para que puedan estudiar, al margen de que los padres no les puedan dar las cosas. Como en el premio Nobel. Claro, yo creo que se puede. Yo soy convencido que se puede. Este país tiene plata para hacerlo. ¿No? Si aquí falta la voluntad política para resolver los temas. ¿No? O sea, yo no lo puedo confirmar, pero sí se ha informado por algunas redes, ¿ya?, que hay depósitos en el extranjero como ahorro del Estado. Eso es lo que está pasando en Chiloé, ¿no? O sea, por culpa de las empresas, digamos, los trabajadores, ¿cómo está? La población. Con un problema directamente. No toma una sola cosa, toma, se amplía mucho. No, bueno, don Héctor, yo quiero agradecerle haber estado con nosotros en esta entrevista. Subimos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas interesantes, y esperamos que, de verdad, esperamos que usted siga siendo un referente como lo ha sido durante todos estos años. Ya no a lo mejor en la cabeza del premio Nobel, pero también siendo como dirigente del Colegio de Profesores también a nuestro requerimiento. Claro. A veces, muchas sí, veces, por temas periodísticos y todo eso. En eso no, yo voy a continuar el trabajo del Colegio de Profesores, en el trabajo político también, de alguna manera. ¿Tiene un candidato, no? ¿Tiene candidato ahora? ¿Cuéntanos alguna premisa? ¿Candidato a las municipales? ¿Cómo se ve? Nuestro candidato ya lo tenemos estructurado, se ha ido fogueando con el tiempo, ya está bien afianzado, que es Víctor Flores. Víctor Flores, ya. Flores, ese es nuestro candidato. Ese es el candidato. Ya, y esperamos que esta vez sí le asuntemos al gato. Este año sí. Claro. Este año sí. Claro. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, don Héctor, nuevamente. Y creo que esta conversación, la verdad, va a ser muy interesante de que la podamos revisar a través de Colina Televisión Canal 6 en esta nueva temporada de Entrevista a la Carta. Don Héctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sigan nuestro sintonía. Don't